Yo creo que en arte no se puede hablar de impacto, muchísimo menos de un impacto social, para nada de un impacto político y un reducido, muy débil impacto en lo estético. No creo que el arte tenga un efecto real en sobre la política y sobre la realidad, por lo tanto. Creo que el arte es un artefacto en sí mismo que sirve porque es arte y porque está en los códigos del arte, como sirve la poesía. Pero no creo que cambie el mundo realmente. Creo que el mundo se cambia con una práctica política real. Es mucho más complicado y mucho más doloroso también, ¿no? Los cambios reales en el mundo. El mundo del arte es una ficción, es a veces un juego, son cambios hacia adentro, en la persona. La violencia crea imágenes. Permanentemente está creando imágenes. Nosotros tenemos las imágenes, imágenes terribles, por ejemplo, las imágenes de las personas descuartizadas. Las imágenes de la motosierra que nos dejan los paramilitares. Hay una cantidad de imágenes que le está entregando la violencia a esta sociedad. Yo pienso que la función del arte es oponer unas imágenes a esas imágenes. Y en esa medida crear como un balance a la barbarie que ocurre en este país. Para ponerte un ejemplo de esta idea, ocurrió el bombardeo de Guernica y muchos otros. Sin embargo, el que recordamos es el de Guernica, porque existe una imagen que humaniza ese acto totalmente inhumano, que fue el bombardeo. Entonces, hay una imagen que logra, no es que narre exactamente lo que ocurrió, ni es que consuele a la víctima, ni es que le ayude o le facilite el duelo, no, pero sí nos dignifica a todos como seres humanos. Entonces es una memoria que es diferente, es una memoria que es como, vamos a hablar, no es específica, podemos hablar más bien del término, es lo inmemorial, tal vez. Pero creo que es muy lindo recobrar la palabra artista, o obreros del arte, o como queramos decirlo, como la palabra artista, el ir tejiendo humanidad, ¿no? Entonces... El arte en general... Lo que considera arte es el arte de élite, el arte que le gusta a la gente o dice que le gusta a la gente. Pero así todo, aunque sea para una parte de la humanidad, forma parte de esa humanidad, ¿no? Sí. Es decir, la gente puede mirar una cosa, el Guernica, yo creo que es una obra... imprescindible e indestructible, ¿no? Si no está el Guernica, uno ni se acuerda de los bombardeos de entonces. ¿Sí? El arte es una parte del lenguaje que tiene el hombre para conocer, para hacerse conocer, etcétera. Y es una parte precisamente en la fuerza que tiene la humanidad. Para cambiarlo. Conciencia sí, porque las cartas que uno recibe de lectores, tanta gente agradece que uno le haya hecho notar cosas que claro. Como me sucede a mí con tantos escritores que uno lee y dice, esto yo lo sabía, pero no me había dado cuenta. Tal cual, es verlo desde otro lado. Es verlo, ¿no? Desde otro lado. Sí. Y como dicen los chicos hoy, te abre la cabeza, ¿no? Te abre la cabeza. Y lo más interesante que la proyección 16 milímetros, que cada 45 o 50 milímetros, minutos, el rollo se acababa. Y tenías que prender la luz para cambiarlo. Y esos 3 o 4 minutos eran fatales, porque el público, los asistentes, comenzaban a conversar de lo que habían hablado, pero lo giraban a la realidad que estaban viviendo. Y ahí nace la concepción del cine acto. La obra de los hornos está concebida en varias partes. La primera como película de agitación para cualquier público. Pero la segunda y tercera parte está dividida en trozos de 45 o 50 minutos. Porque eran para el debate. Le proyectábamos al sujeto de la historia, le proyectábamos su experiencia. Y lo provocábamos para que la discutiera. Esa es la obra de los hornos. Quiere censurarlo, lo ataca por el lado de lo políticamente incorrecto. Yo no me
no comulgo con eso. Creo que hay que darle lugar y hay que escuchar lo que la gente de los barrios tiene para decir, así no sea políticamente correcto. Y a partir de ahí, con eso, trabajar. Ahí tenemos un material para hacer algo. Creía que en aquel momento la cultura catalana estaba en unas situaciones de inferioridad tan grandes, estaba con unas represiones tan fuertes encima, que yo, en la única oportunidad que tenía para que España supiera algo de lo que estaba pasando, dado de que las comunicaciones entre todo el país, como hablábamos antes, están perfectamente seccionadas, era mi actitud. Mi actitud yo la puse al servicio de que se tuviera en cuenta que si Televisión Española funcionaba en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, o en Madrid o en Andalucía, cualquiera de los idiomas de estos pueblos puede ser perfectamente representativo. Fue Televisión Española quien consideró que esto no era así. El arte es la imagen, puede utilizarse, así como se utiliza la imagen en la sociedad actual capitalista como elemento alienante de la conciencia colectiva, a través de la publicidad comercial, la televisión, también puede utilizarse como elemento desalienante y liberador. Simplemente hay que darle la difusión necesaria. Uno puede hacer el arroz con leche de una manera radicalmente diferente. Y si ha sido escuchada esa canción, mil veces mejor. Ah, era posible otra cosa. Era posible otra cosa. Bueno, ese gesto de hacer pensar a alguien que aquello que tenía rutinizado en su corazón, digamos, y había escuchado mil veces de esta manera, era posible abrirlo a otros horizontes auditivos, para mí eso es una revolución. Sacar una cosa de un lado y ponerla en otra. Entonces nunca más vas a decir las cosas son así. Yo esa frase no la voy a aceptar jamás. No. Uno con el humor lo que hace es un poco destruir lo que uno siente que es una estafa, ¿no? Y ahí entra todo, la autoridad, las relaciones humanas, cierto discurso. El poder, ¿no? Eso, ahí entra todo, claro. También es un lugar de juego, ¿eh? ¿Viste? Hay algo también de duende así medio maléfico que tiene ganas de hinchar las pelotas, que es como cuando, ¿viste?, haces quilombo en el colegio. Sí, claro. Participamos a través del arte, ¿no? Porque creemos que puede llegar a ser una colaboración para la paz bastante importante, porque lo hemos visto, por ejemplo, que la solución no es política, ¿no? Siempre parece que los políticos no llegan nunca a la paz, o piensan de una forma catastrófica que tienen que hacer la guerra para conseguir la paz. Los artistas creemos de que nosotros estamos viviendo un mundo en guerra y que de vez en cuando hay focos hermosos de paz. Vos fijate, por ejemplo, qué pasa en las épocas de dictaduras militares, qué pasa con los artistas. Son prohibidos. O sea, se ve que somos muy importantes para luchar por estas cosas, ¿no? Frente a estas disconformidades, injusticias e infamias, el teatro no solo tiene un carácter de resistencia, sino también de lograr la autodeterminación de nuestros pueblos. Yo siempre digo que en Latinoamérica lo que sí vi es que el rap ha sido como una especie de salvador de jóvenes de la marginalidad. He visto cómo en un montón de barrios marginales los pibes, habiendo estado destinados a ser, qué sé yo, delincuentes, recontradrogadictos y estar tirados en una esquina, se empezaron a dedicar al rap, que los impulsa a escribir, que los impulsa a trabajar el cuerpo, lo cual también significa ser un poco sano, porque si no, no podés dar ninguna pirueta ni nada. Y en ese sentido me parece buenísimo todo lo que está pasando con el rap.